A la manifestación sin que el PRD y ningún miembro de acá de ese gobierno de Panamá no la hablan en el terreno, sinceramente, de corazón. Nosotros sabemos leer y sabemos lo que ustedes estaban haciendo en la asamblea. Allá estábamos como enojados, pero no sabíamos qué hacer, porque nunca la ley fue contestada, los medios sindicales y ingresos civiles, y ustedes fueron escogidos por el pueblo panameño. Aquí usted representa al pueblo panameño. Ustedes no fueron escogidos a criterio de usted. De igual manera, si van a hacer una ley a beneficio de contra, quieren al consenso por el pueblo panameño. No lo hagan arbitrariamente. Yo sé que es doloroso. Pienso que cada uno es padre de familia y cuando vamos a tomar decisiones, lo tomamos con nuestra esposa, lo tomamos con nuestros hijos. Hasta buscamos orientación de otras personas, porque esta ley no fue contestada. Somos obligados. Nos olviden la cabeza boca del sol. Ahora, el compañero Antonio Espíritu, es un compañero del cambio democrático, el compañero Virgilio Castillo también es un cambio democrático, es independiente. Y yo pertenezco al cambio democrático, que muchos tal vez piensan que tal vez lo estoy diciendo por decirlo así solamente, y este es mi papel de cambio democrático, que estoy inscrito y no soy ni un verde que vengo infiltrado aquí. Y los compañeros míos que fallecieron, antes de fallecer, me dijeron a mí, Alberto, vaya a la asamblea y haga todo para que la ley sea derogada. Y es lo que nosotros venimos pidiendo, pero por medio de comunicación se decía otra cosa, que nosotros no conocíamos la ley. Si nunca nos vieron aquí, no crean que nosotros no estamos dentro de las noticias que están diciendo. Así que quisiera tener los mejores canales del mundo para escuchar muchas noticias. Pero yo también escucho por la emisora lo que sucede. Sé lo que habla la ONU y sé lo que van a hacer en la asamblea. Y me molesta que uno de esos, debido a las manifestaciones pacíficas, una persona que yo hablé, está aquí en la portada. El señor que está aquí es mi hermano Ricardo. El señor que se encuentra es un policía. Después de haber herido a mi hermano con los perdigones en las rodillas, después de almirante Changuinola, les pegó. Usted me disculpa si no puedo corregirme, pero ustedes me van a correr. Le pegó con la cabeza de la pistola, eso tiene un nombre. Aquí en la frente, como que iba dispuesto a matar. Y él se estaba riendo, diciendo a mi hermano, Cholo, Bruce, ¿qué hace usted en la calle? Vayan a trabajar. Este señor, si yo supiera dónde lo conocía aquí en Panamá, dónde vive, yo iría en la casa de él. Porque nunca he visto un niño de verdad enojado. Nosotros tenemos sentimientos, somos seres humanos. Si le hubieran matado uno de los hijos de ustedes no estuvieran aquí asentados. No lo estuvieran, sinceramente. Pero no somos hijos de ustedes, pero nosotros somos pueblo y ustedes tienen que entender que somos hijos de ustedes. Nosotros necesitamos, no queremos que Martinelli hable de derogación de ley 13, ley 14. Queremos la ley total. ¿Cuál es nuestra posición si en caso de que esta ley no va a ser modificada, no va a ser derogada? Heridos. Y mi persona, vayamos a la calle una vez más. Si quiere ver muerto, indio, así como lo mataron, porque eso no tiene nombre, lo van a encontrar. Porque nosotros allá en nuestra provincia, no por culpa, el país es pobre. Nosotros necesitamos que también nos entiendan. Allá nos trataron, como dijo la compañera, como un guerrillero. Y eso no era cierto. Estábamos 2 semanas sin comer, queríamos ver a Martín. Pero esta cosa que ha sucedido, no se nos va a olvidar en la provincia de Boca del Toro. Nosotros de corazón, sinceramente, y como cambio democrático, por favor, si no quiere ver más muerte, derrogue la ley 30. Tengo mucho que decir, pero yo quiero hablar con el presidente de la República, porque es la persona indicada, que gracias, el hombre nunca llegó, ha habido muerte. Compañero Antonio Smith no va a morir en vano.
compañero Vivio Castillo, dos van a morir en vano. En mi presencia murieron dos compañeros que los cargamos. Un ceribeño murió debajo del puente tirado aquí. Aquí. Lo recogieron los mismos policías, no sé qué lo hicieron. ¿Eso se sabe? No. Gabarete, Mario Miren, echarle culpa aquí al diputado. Él es PRD, él a mí no me ha dado nada, ni yo le he pedido nada. Él no tiene que ver nada con esta manifestación que nosotros hicimos en Boca del Toro. Nosotros hicimos humildemente sabiendo que nosotros íbamos a correr con la policía. Sabíamos que la ley estaba al lado de la policía para matarnos a nosotros. Eso lo entendíamos, por eso nos protestamos, por eso nos defendimos con algún argumento para que no nos mataran con tiempo, pero siempre. Pero el helicóptero por arriba nos lo guardiaba. Tengo pruebas en mi casa de todo lo que ellos usaron contra nosotros. Y le decíamos constantemente a los antibotines, esto no es contra ustedes, señores, por favor, devuélvanse a su casa y traigan maquinaria. ¿Y cómo es posible que nosotros nos vamos a manifestar y nos van a entender sentando en el inodoro allá? O en la cama dormir para que me escuche. Es imposible que nos van a escuchar. Tenemos que estar en la calle para que nos escuche. Yo estoy en contra de los delincuentes que matan, está bien, si la policía lo quiere llevar, llévese. Pero ¿por qué un hombre humilde, pobre, por simplemente protestar una ley que está en contra? Lo van a agarrar, lo van a matar. Ese impune no va a quedar así, señor. Yo he dicho. Tengo inspiración de venir también a ser presidente porque aquí, como diría la compañera, cualquier presidente lo hemos estudiado, de que no ha quedado bien. Se dice aquí que por qué no protestamos cuando Martín también le robó el medio de trabajo. ¿Usted sabe lo que sucedió? Nunca fuimos informados. Y yo le dije que esta ley ya era ley de la República porque estaba la huella de Martinelli. Y muchos decían que no. Y nosotros sabíamos lo que íbamos a enfrentar. No quiero que usted piense que con el trato que nos están dando aquí a nosotros, se nos va a olvidar lo que ha sucedido allá. Antonio y Virgilio y los demás que han muerto, que no quiero decir la verdad, y delante me ha sucedido porque yo era el primer batallón que estaba adelante y decía a mi familia, me despedí. No llores por mí porque voy a morir por Boca del Toro y por Panamá. Como quiera. Conocido como indoamericano, y es lo que yo quisiera llegar lo más lejos que pueda, pero sé que es imposible porque soy un hombre humilde y pobre y no tengo cómo convencerlo a ustedes con dinero, porque ustedes son gente de dinero, ustedes no son gente de lado y gente humilde. Eso yo lo entiendo. Y déjame decir una vez más: allá en Boca del Toro, quisiera que me escuchen. Yo no vine a pasear aquí, no vine a que me dejen convencer mi pensamiento como lo hizo mi dirigente. No, gracias por escucharme. Pero no duerma, porque si no derrogan la ley, nos vamos a traer una vez más.